Hoy en Conciencia hablaremos sobre la diplomacia científica. A lo largo de la historia, la ciencia ha contribuido a establecer alianzas entre países, a resolver conflictos y respaldar acuerdos diplomáticos en los ámbitos agropecuarios, de salud, marinos y de cambio climático, entre otros. Si bien se ha utilizado desde hace muchos años, no es sino hasta el año 2010 que surge el concepto de diplomacia científica. En la actualidad, todos los países se enfrentan a un sinnúmero de desafíos sociales, políticos, sanitarios, económicos y ambientales. Y para poder hacer frente a estos retos, es de suma importancia poner en práctica estrategias y tácticas de diplomacia científica, tecnológica y de innovación. Esto permite construir puentes entre la academia y las instituciones tomadoras de decisiones, fortalecer alianzas internacionales y mejorar los procesos de diseño de política pública de los diferentes países. No obstante, las personas expertas son conscientes que en el país existen varios retos en cuanto a diplomacia científica y que debe ser fortalecida multi e intersectorialmente. Entre los principales retos por superar se encuentra el acceso que tiene la población a la ciencia, ya que el conocimiento científico les permitirá tomar decisiones y contribuir en la solución de las necesidades que surgen día a día. Para ampliar más sobre este tema, nos acompaña la máster María Estelí Jarquín Solís, subdirectora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida a Conciencia, María Estelí. Agradecemos mucho que usted se separe de sus labores para grabar este importante programa. Muchísimas gracias por la invitación, más bien, y un gusto estar el día de hoy con ustedes hablando sobre este tema de diplomacia científica. Y comienzo preguntándole, ¿qué entendemos nosotros por diplomacia científica? Bueno, la diplomacia científica es un concepto que se ha venido madurando en los últimos años y que reúne todas aquellas dimensiones donde la ciencia se encuentra con la política exterior de un país o de una región del mundo. Entonces contempla, por ejemplo, todas aquellas acciones que están diseñadas para atender desafíos globales, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático, pero también, por ejemplo, reúne aquellas acciones que están diseñadas para resolver las necesidades de un país en un tema en particular, por ejemplo, la sequía, por ejemplo. Entonces, cómo la ciencia puede ayudar a la ciencia y la diplomacia pueden ayudar a responder a un reto en particular. Sin embargo, también hay otra dimensión de la diplomacia científica, que es cuando los países diseñan acciones para construir acuerdos transfronterizos entre países utilizando a la ciencia, la tecnología y la innovación. Uno de los ejemplos más bonitos, y de hecho es un ejemplo costarricense de cuando se ve ese tipo de diplomacia científica, es cuando científicas y científicos vulcanólogos acompañaron a la Cancillería costarricense a negociar los nuevos límites marítimos con el Ecuador, donde se ocupaba un gran acervo de conocimiento científico para poder definir dónde iban a ser estos nuevos límites entre Costa Rica y Ecuador. ¿Dónde surge este concepto, María Estelí? Coméntenos. Bueno, el concepto de diplomacia científica forma parte de una gran sombrilla que se conoce como el asesoramiento científico a gobiernos. Es cuando utilizamos la ciencia para la toma de decisiones, cuando buscamos a las científicas y a los científicos para poder acompañar la toma de decisiones. Es básicamente ese rol de la ciencia en proveer asesoramiento científico para la toma de decisiones. Entonces, la diplomacia científica forma parte de esa sombrilla junto a otras, como por ejemplo la comunicación científica. Y refleja este nexo entre la ciencia y la diplomacia para pues intercambiar experiencias entre diplomáticos y científicos y científicas, fortalecer capacidades entre estas dos comunidades, coordinar acciones, fortalecer vínculos con redes globales, ¿verdad? Y es muy importante aclarar que las colaboraciones entre la ciencia y la diplomacia no son para nada recientes. De hecho, hay colaboraciones históricas importantísimas. Si lo viéramos, por ejemplo, desde los foros multilaterales, ustedes recordarán el famoso protocolo de Montreal, que a finales de los años 80
Básicamente lo que nos dicen es no podemos seguir produciendo cierto tipo de aerosoles que abren un hueco en la capa de ozono. Ese es uno de los mejores ejemplos de diplomacia científica donde una comunidad de científicos se puso de acuerdo y básicamente elevó un llamado a nivel mundial de la importancia de que ese hueco en la capa de ozono no se siguiera pues haciendo más grande. Entonces, no es reciente, es un concepto que se ha venido madurando. Sin embargo, sí es cierto que la pandemia por el COVID-19 ha posicionado de una nueva forma este concepto y le ha dado como una nueva luz que ha sido aprovechada no solamente por la comunidad científica, sino también, por supuesto, por los gobiernos en la lucha por responder ante este virus y ante la pandemia. ¿Cómo se ha dado este desarrollo teórico-conceptual de la diplomacia científica a lo largo de la historia? Bueno, hubo una conferencia muy importante que sucede en el año 2009, en la que participan dos actores muy importantes del concierto científico internacional, que es la American Association for the Advancement of Science, es la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, o AAAS, y la Royal Society del Reino Unido. Ellos organizan esta conferencia, esta reunión en el año 2009 para reflexionar sobre el concepto y también los esfuerzos de diplomacia científica. Y en ese momento se llega como a un desarrollo conceptual en torno como a tres grandes variantes. Lo que se conoce como ciencia en la diplomacia, cuando básicamente la ciencia, los científicos, las científicas brindan consejos a los diplomáticos para informar la política exterior de un país. Tenemos ejemplos, pues, como por ejemplo el rol que ha jugado el Instituto Clodomiro Picado en acompañar a la Cancillería costarricense en ciertos objetivos de política exterior, en particular en Ginebra, que me puedo referir más adelante. También hay un segundo desarrollo teórico-conceptual de cuando usamos diplomacia para la ciencia, para avanzar los objetivos de la ciencia, y es cuando las estructuras diplomáticas ayudan el avance de la cooperación científica internacional, o como el rol de la Oficina de Asuntos Internacionales en una universidad se pone a disposición de la comunidad científica, de una institución académica, pues para ayudarle a conseguir objetivos de colaboración. Y finalmente, el que se conoce como ciencia para la diplomacia o ciencia al servicio de la diplomacia, y es justamente esa que procura mejorar las relaciones bilaterales entre países que probablemente no tenían alguna relación bilateral previa y usan la ciencia para avanzar, o bien que necesitan mejorar algún aspecto de su política exterior conjunta y utilizan la ciencia para realizarlo. Entonces, ese es un poco el desarrollo del concepto. Es muy importante decir que no son excluyentes esos tres conceptos que he dicho. De hecho, hay temas como el cambio climático que necesitan de las tres. Entonces, son un buen complemento para abordar retos muy complejos y, sobre todo, multicausales, como lo puede ser el cambio climático. Qué interesante. Permíteme hacer una primera pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia el papel clave de la ciencia y la salud para entender y abordar desafíos transfronterizos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la máster María Estelí Jarquín Solís sobre diplomacia científica, un concepto completamente nuevo en Conciencia. Ejemplos concretos, María Estelí, a nivel internacional y a nivel nacional. Usted ha mencionado algunas cositas, pero como para que nos quede más claro qué es esto de diplomacia científica. Claro, bueno, cuando, por ejemplo, un país requiere resolver una necesidad puntual, a mí siempre me gusta hablar del ejemplo de México, porque es un ejemplo muy cercano, pertenece a América Latina, y resulta que México acudió a su diáspora científica, que son estos, la diáspora científica es el conjunto de científicas, de científicos, investigadores que se encuentran en algún lugar del mundo haciendo ciencia. Y ese fue en particular el caso del consulado mexicano en Boston.
Y estando en Estados Unidos, todos sabemos bien que Boston es un gran ecosistema de innovación en términos de su producción científica, de sus colaboraciones científicas internacionales que suceden ahí. Entonces, resulta que México estaba teniendo un gran problema con respecto a pérdidas de camarón en el estado de Sinaloa. Y por más esfuerzos que habían hecho, no habían logrado solucionar ese problema. Entonces, el consulado mexicano en Boston le toca la puerta a su diáspora y dice: tenemos este reto, ayúdennos a ver si se les ocurre alguna solución. Y lo que hace la diáspora mexicana en ese momento es que pues comienza a consultar a sus propios networks en las diferentes universidades en las que se encuentran, a su propio conocimiento, y logran encontrar una solución a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia de su país de origen, México. Entonces, ese es un ejemplo en la que un país diseñó una acción para resolver las necesidades de su propio país, a pesar de que no estaban físicamente o presencialmente en México. Y ese es un gran ejemplo de diplomacia científica. Otro ejemplo de diplomacia científica muy interesante es cuando, por ejemplo, la ciencia acompaña la toma de decisiones del cuerpo diplomático. Y cada vez que, por ejemplo, el país se prepara para una cumbre de cambio climático, las famosas COP, las delegaciones están integradas por científicas y científicos costarricenses que apoyan a los diplomáticos costarricenses en el avance de una agenda en particular. El ejemplo que les traigo, por ejemplo, es el del doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, quien acompañó a la embajadora Elaine White, quien era la representante de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra, y cuando se celebró la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en el año 2019, ellos dos como equipo, bueno, ellos dos y sus respectivos equipos, lograron posicionar en la agenda mundial la importancia de avanzar un plan global para reducir al 50% la mortalidad por mordidas de serpiente. Eso es un excelente ejemplo costarricense de cómo la ciencia producida por el Instituto Clodomiro Picado durante décadas fue esencial para posicionar un plan global que ayudara a muchísimos países. Probablemente la diplomacia no lo hubiera podido haber hecho sin el conocimiento científico, ni los científicos hubieran podido haber posicionado este gran avance sin el apoyo de los diplomáticos. Así que este es también otro ejemplo de una excelente intersección entre ambos mundos en la que la diplomacia científica logró pues avanzar una agenda muy necesaria para el planeta. Quiero que se refiera al papel de las universidades y de la academia en la ejecución de las estrategias de la diplomacia científica. Por favor, María Esteli. Claro, bueno, un primer paso muy importante que se debe de hacer es cómo ubicamos a la diplomacia científica como un pilar de la internacionalización. Y es porque esta nos ayuda o nos ayudaría a generar una referencia conceptual muy importante de todos los esfuerzos de diplomacia que hace una universidad. Es darle sentido. Por ejemplo, cuando firmamos un convenio internacional, ¿a qué visión estratégica responde este convenio? Es importante, por eso el indicador más importante no es la cantidad de convenios que firma una universidad, sino más bien, por ejemplo, el porcentaje de aprovechamiento de esos convenios o los beneficios que estos generan en el marco de una sombrilla como lo es la diplomacia científica. En ese sentido, el rol de las universidades es clave, por ejemplo, para introducir a la diplomacia científica como una materia de estudio, como una área de investigación, una agenda de investigación en torno a ella, incluso también de extensión, ¿verdad? Que sabemos que la Universidad de Costa Rica tiene una gran agenda de acción social. Y también, pues muy importante, complementar la formación de estudiantes de carreras científicas, pues con herramientas de comunicación, de negociación, de liderazgo, de habilidades interpersonales e interculturales, por ejemplo, de la importancia de que un científico, de que una científica en pleno siglo XXI también se forme en negociación, también se forme en diplomacia y en asuntos globales. Cómo, por ejemplo, la diplomacia científica puede ser un vehículo para orientar la movilidad estudiantil y conectar a nuestra diáspora científica, todos estos becarios que están en el exterior, con la movilidad estudiantil que sale desde Costa Rica todos los años. Y finalmente, yo creería
que un rol fundamental de las universidades es cómo utilizar los presupuestos de internacionalización justamente para crear programas de becas, de pasantías, de intercambio, por supuesto, entre investigadores, estudiantes, funcionarios públicos, diplomáticos, para avanzar la agenda de la diplomacia científica y, por supuesto, que esta sirva para ya sea resolver algún reto que tenga el país a nivel nacional o, por supuesto, atender un desafío global, como lo decía pues, al inicio de la entrevista. Hablando de desafíos, fortalezas y retos que tiene Costa Rica, ¿verdad?, para ejecutarse en esa línea de la diplomacia científica. Empezamos tal vez por las fortalezas. La Universidad de Costa Rica invierte todos los años, y el país en general tiene una importante inversión en investigación, en educación, y eso es algo que se debe de preservar. Pero también hay una fortaleza muy importante, es que contamos con un presupuesto de internacionalización que puede ayudar a avanzar una serie de acciones hacia la diplomacia científica. Probablemente una de las fortalezas más grandes que tenemos y que debemos aprovechar es que hoy sabemos muy bien quién hace ciencia y en qué temas. La Universidad de Costa Rica, por ejemplo, tiene más de 100 centros de investigación que pueden servir a ese conocimiento colectivo de la ciencia, ¿verdad? Y pues avanzar esta agenda de diplomacia científica. Lo que me lleva justamente al primer reto, que es como país necesitamos identificar en cuáles son esos temas en los que somos líderes, cuáles son esos temas en los que somos referente a nivel mundial. Y ese va a ser el tema o los temas que vamos a tener pues, que avanzar en la gran agenda, en la gran orquesta internacional de diplomacia científica. Otro reto al que me quisiera referir es la importancia de repensar nuestro cuerpo diplomático. Necesitamos más científicos y científicas en el cuerpo diplomático. Y bueno, desde hace muchísimos años, desde que yo entré a la universidad, siempre ha habido una discusión sobre si, por ejemplo, ciertas carreras debemos de entrar o no al cuerpo diplomático. Eran carreras sobre todo del área de ciencias sociales. Y yo creo que esa discusión ya se quedó corta. Es muy importante que también comencemos a hablar de la importancia de que un químico, de que una bióloga, de que cualquier profesional de la ciencia, la tecnología, pueda entrar al cuerpo diplomático porque realmente tiene muchísimo que aportar. Y esa es una discusión que como país debemos de dar pronto. Otros países de América Latina, de hecho, ya la están dando o incluso ya han reformado sus reglamentos del servicio exterior. Permíteme hacer una segunda pausa y continuamos con este interesante tema. Ya regresamos. Para impulsar la diplomacia científica y tecnológica, se debe capacitar a líderes para enfrentar los desafíos, maximizar los beneficios y minimizar las amenazas. Continuamos aquí en Conciencia conversando sobre diplomacia científica con la máster María Estelí Jarquín Solís. Usted mencionaba de la importancia de que varias personas de diferentes disciplinas se inserten en el cuerpo diplomático. ¿Será eso posible en nuestro país? Bueno, es completamente posible. De hecho, ya en el pasado han habido científicos que han formado parte del cuerpo diplomático en lo que se llaman nombramientos políticos. Por ejemplo, el embajador, ahora presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Román Macaya, fue embajador en Washington durante 4 años. Y él como científico llegó y se hizo una pregunta: ¿habrá un nombre para la intersección entre la ciencia y la diplomacia? Y efectivamente era la diplomacia científica. Y él avanzó una agenda súper interesante que benefició no solamente a Costa Rica, en una ciudad y ante un país tan importante para nuestra política exterior como es Estados Unidos, sino que además logró traer proyectos científicos muy interesantes en beneficio de varios ministerios de gobierno como el MINAE o incluso de varios hospitales públicos. Entonces es ahí donde vemos un ejemplo perfecto de que sí es posible y que además tiene muy buena cabida o puede tener muy buena cabida dentro del servicio exterior costarricense. ¿Qué papel? Hay muchos científicos y muchas científicas en diferentes partes del mundo
que eventualmente regresarían a nuestro país, otras personas no necesariamente. ¿Qué papel pueden desempeñar todas estas personas costarricenses en la diplomacia científica? Este es justamente el rol de la diáspora científica, y es cuando hablamos de no pensar en la fuga de cerebros, de que un científico, una gran científica costarricense se fue y no volvió, no, sino más bien verlo como una gran oportunidad para la circulación de cerebros. Entonces, ¿qué papel podrían tener? Bueno, lo primero es que podrían tener un enorme papel de asesorar a las embajadas y a las misiones diplomáticas costarricenses, que son más de 62 alrededor del mundo, en temas puntuales que esa embajada necesite y relacionadas a temas científicos que en ese momento se requieran, ya sea para participar ante un foro internacional o, como bien vimos en el caso de México, para resolver un tema país aquí en Costa Rica. Pero también, por ejemplo, los costarricenses en el extranjero y las costarricenses en el extranjero pueden ser una gran fuente de apoyo para la movilidad estudiantil. Entonces, enviar estudiantes costarricenses a los centros de investigación donde se encuentran esos costarricenses para hacerlos avanzar en sus carreras mediante pasantías de investigación, pero también, obviamente, que funjan como un puente para la Universidad de Costa Rica y para otras universidades de Costa Rica con esos ecosistemas de innovación en los que ellos se encuentran, ya sea estudiando o investigando o trabajando. ¿Cuánto puede aportar la diplomacia científica a aquellas carreras profesionales que forman casualmente científicos y científicas? Bueno, es un gran complemento. En el siglo XXI, los científicos y las científicas necesitan del apoyo de la internacionalización para hacer avanzar su ciencia. Es lo que decimos, de que no hay ciencia sin internacionalización y no hay internacionalización sin ciencia. Por eso la diplomacia científica llega a ser una gran plataforma de apoyo para el desarrollo científico de muchísimas profesiones, de las ciencias básicas, de la ciencia de la salud, de las ingenierías, porque le permite a estos nuevos profesionales desarrollar habilidades que probablemente no aprendan en la currícula normal, ¿verdad? Como son habilidades de negociación, la importancia de las habilidades de liderazgo, de aprender sobre asuntos críticos y de relevancia nacional e internacional, que permitan ubicar su trabajo no solamente en la ciencia como tal, sino ciencia en torno a un contexto político, un contexto social importante. Y finalmente, porque es muy importante que los científicos y las científicas se inserten en redes internacionales de colaboración, que a su vez les permitan generar pues más publicaciones, pero también que les permitan, por ejemplo, o les faciliten la atracción de fondos para la presentación de proyectos de investigación, trabajo de campo, etcétera, ¿verdad? Que obviamente es demasiado necesario para el desarrollo científico de una persona. ¿Qué mensaje le puede brindar usted a aquellas científicas y científicos para que se inserten en el tema de la diplomacia científica? Bueno, lo primero que les diría es que la diplomacia los necesita. Y en diferentes niveles, la diplomacia más formal, digamos, del cuerpo diplomático de un país, pero también la diplomacia más informal, desde, por ejemplo, lo que hacemos en la internacionalización de las universidades, ese apoyo que puedan darnos en conectarnos con otras universidades, ese apoyo que puedan darnos en proveer asesoramiento científico para la toma de decisiones a nivel de relaciones internacionales es vital. Entonces, mi mensaje sería la importancia de expandir las fronteras como científicos y como científicas. Un científico, una científica del siglo XXI necesita esas nuevas habilidades que le permitan insertarse a un mundo cada vez más interconectado. Un mundo donde, como bien lo dice la ciencia no conoce de fronteras. Y por eso es que hoy más que nunca necesitamos a profesionales en la ciencia con estas habilidades que les permitan insertarse en las nuevas dinámicas mundiales de cooperación científica. Y es por eso que la Universidad de Costa Rica está avanzando hacia el posicionamiento de la diplomacia científica como uno de sus pilares de la internacionalización, no solamente para fortalecer su oferta en programas de intercambio y de convenios, sino también, por supuesto, para hacer avanzar
la producción científica de nuestra institución y por ende de nuestro país. Muchísimas gracias, María Estelí. Un concepto, como lo indicamos, muy nuevo, pero muy necesario en el desarrollo de nuestros países y de nuestras universidades. Muchos éxitos con esa interesante idea. Gracias a usted más bien por la invitación y estamos a la orden para pues, seguir posicionando este concepto y por supuesto apoyar a la universidad. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este concepto en nuestro país. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de 15 UCR. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y me alegra estar de nuevo con ustedes en este segmento de conceptos. Hoy vamos a definir lo que dijo nuestra invitada aquí. Donde se ocupaba un gran acervo de conocimiento científico para poder definir dónde iban a ser estos nuevos límites. Bien. La palabra acervo es un sustantivo y se refiere al conjunto de bienes o valores morales o culturales que pertenecen a un grupo. En este caso, la invitada hace referencia al conjunto de conocimientos aportados por los científicos para la definición de los límites marítimos entre Costa Rica y Ecuador. Pero también definiremos la palabra que utilizó en esta frase. Orientar la movilidad estudiantil y conectar a nuestra diáspora científica, todos estos becarios que están en el exterior. Diáspora es un sustantivo y se refiere al conjunto de comunidades de un mismo origen o una misma condición establecidos en distintos países. La invitada utiliza este término para referirse al grupo de científicos y estudiantes que residen en diferentes lugares del mundo y cómo desde su entorno contribuyen a la toma de decisiones en los distintos ámbitos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si desea conocer más sobre nuestros temas e investigadores, les invitamos a seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.